un duende se la cambió por un ratito de gloria. Buen lunes, ¿cómo les va? Estamos aquí preparados, instalados en los estudios de Televisión Digital Codificada y vamos a compartir juntos una hora de información a través de esta propuesta que usted ya conoce y que comparte desde la casa, que se llama TS Noticias y que comienza así. El gobernador Omar Perotti y su primera reunión con los nuevos integrantes del Congreso y del Senado en la provincia, una muy buena para analizar. Con éxito y con el triunfo de Santa Fe y la televisación de TDC, se vivió un fin de semana increíble para La Paleta. Fue el eco de lo que resonó en la Argentina y hablamos con los mejores jugadores de Paleta que llegaron a la final. Hablamos con los de Andreasen, hablamos con el Puli Villegas para que nos cuenten cómo se sintieron en la ciudad de Firmat que recibió este torneo. Y vamos a hablar de la final de la Casildense. Belgrano, Huracán, se la jugaban para buscar el campeón. En la red solidaria hablamos de la entrega de los últimos microcréditos que se dieron para microemprendedores. El gobernador Perotti, ya que está en funciones, lógicamente, aprovechó la oportunidad en este lunes, en estos momentos y en estas horas, para sentarse a conversar y tener el primer acercamiento desde el punto de vista de la formalidad y del mensaje a la sociedad con los actuales legisladores nacionales. Recordemos que hubo recambio, que hubo juramentos el último fin de semana y que ya estamos hablando de los nuevos integrantes del Congreso en la Nación, de la Cámara de Diputados en la Nación y en la provincia también, los nuevos juramentos para tener una nueva Cámara y nuevos protagonistas. Por ejemplo, ahí veíamos a Lewandowski, veíamos a Mónica Fein. Es una reunión de carácter formal, un diálogo abierto con los nuevos integrantes del Poder Legislativo en sus diferentes cámaras y también un mensaje de contar, seguramente de parte del gobernador, dónde está, por lo menos, anclado el eje de este entendimiento para beneficio, lógicamente, de la provincia de Santa Fe. Ahí lo vemos a Barletta, ahí la vemos a Mónica Fein, los nuevos integrantes de las cámaras del Senado, de la provincia, de la Nación y, por supuesto, la posibilidad de que cada uno de ellos gestione a favor de la provincia, interprete lo que la ciudadanía les ha dado como mandato y, por otro lado, la formalidad y la mirada puesta del gobernador y su gabinete para mostrar dónde está parada. Ahí está otro de los nuevos senadores. Veíamos, será esto cuestión del trabajo de cada uno de ellos en pos de la provincia de Santa Fe. Esto se dio hoy y se lo queríamos contar. La noticia del fin de semana en deportes fue el Campeonato Argentino de Paleta que se jugó en la ciudad de Firmat, en las instalaciones del Firmat Fútbol Club. Eso por un lado. Pero por otro lado, también con un broche de oro para la organización que tiene que ver con empezar a hablar de Santa Fe campeón en la televisación de Televisión Digital Codificada. Se pudo vivir y también en el streaming de YouTube que tiene TDC, el campeón. Comenzamos a compartir imágenes de lo que ha dejado este campeonato argentino de paleta. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo muy barato. Y el día más esperado llegó este domingo con televisión de TDC. Desde las 10:30 de la mañana empezamos a compartir el tercer y cuarto puesto. Y después, esto que estamos viendo con los comentarios de Sergio Zupan aquí en la ciudad del gran campeón del mundo que ahora hizo las veces de comentarista, vivimos la final entre los nuestros, porque Santa Fe nos representaba con Cedrés y Osorio y San Luis con el campeón del mundo individual, el Puli Villegas y su sobrino Andrés Villegas. Partidazo, como dice allí el Graf, electrizante. Santa Fe después de mucho tiempo se consagró campeón en un cerrado 7-6 en el último set. El primero había sido para San Luis, el segundo fue para Santa Fe y el tercero, que se jugó a 7, tuvo el protagonismo de los santafesinos, que en ese último instante y con la bola de definición que están viendo que genera
la caída de satisfacción de Cedrés y de Osorio. Santa Fe se consagró campeón en el trinquete del Firmat Fútbol Club, una tremenda organización, televisión de TDC, y la verdad que un fin de semana grandísimo. Así cerraba el torneo de paleta en el trinquete del Firmat, un fin de semana maravilloso para la ciudad, para la provincia, para el Firmat Fútbol Club, con una organización que estuvo en todos los detalles, no solamente por lo que podemos decir nosotros y averiguar, sino por la palabra de los protagonistas, de la Confederación Argentina de Paleta, de los jugadores, de los diferentes representantes de todas las provincias, 12 provincias que se llegaron al campeonato argentino y que hablaron maravillas de esta organización. Y es el momento también de empezar a compartir la palabra de los protagonistas, que fueron quienes animaron este torneo. Ahí está. Es el momento de empezar a compartir la palabra de Facundo Andreasen, el integrante del binomio de la Metropolitana, uno de los mejores jugadores que tiene la República Argentina, que vivió intensamente este fin de semana, que terminó jugando el tercer y cuarto puesto y que así nos dejaba su síntesis de lo vivido en el Campeonato Argentino de Paleta este fin de semana. Porque, bueno, no jugamos ese torneo por el tema de la pandemia, todo, así que encontrarse acá en la ciudad, yo ya había visitado dos veces en dos eventos diferentes y, bueno, las expectativas son muchas. Venimos a defender el título con Seba y con Santi, así que creo que vamos a ser uno de los candidatos y que todos nos quieren ganar, así que, nada, y obviamente nosotros estamos en la misma situación porque son parejas muy duras que de todo el país y de altísimo nivel. Pero creo que hay como 4 o 5 parejas que son candidatas a llevarse el título, así que vamos a tratar de concentrarnos y estar lo mejor posible. ¿Cómo ha sido este recorrido previo? No, bien, lleno de torneos, por suerte, desde que empezamos en agosto, empezamos a competir de vuelta, creo todos los fines de semana compitiendo. Hubo un mundial de por medio, donde Alfredo Villegas se consagró campeón con Fede Isaías, yo estaba ahí justo en la preselección también, no pude viajar por el tema de la vacuna, pero bueno, toda la preparación fue muy dura, así que dejamos, digamos, de jugar, pero no dejé, digamos, del lado físico, así que ahora, a partir de agosto, todos los fines de semana compitiendo, en la semana también, así que creo que llegamos con el físico un poco cansado, pero porque ya es lo final de temporada, pero bueno, pero creo que las ganas no se pierden nunca. Por último, a modo de reflexión, te pregunto, ¿no? Esta cuestión de que este deporte, bajo una mirada nacional, tiene un peso importante, ¿y cómo ocurre esto a nivel internacional? Bueno, a nivel de torneo, más que nada en trinquete, es el torneo con más jerarquía que tiene la Argentina. Capaz que las parejas, creo que hay un montón de jugadores, más que nada en Buenos Aires o en la misma Metropolitana, que por el tema de cupo de parejas no están acá, pero podrían ser tranquilamente también candidatos. Así que nada, es el torneo de más jerarquía argentina. Argentina creo que tiene los mejores jugadores del mundo. Así que creo que es el mejor torneo que se pueda jugar. Claro, preciso, y hablando de los mejores del mundo, Alfredo Villegas, el mejor del mundo, el que ganó en individual, que se consagró, llegó componiendo la pareja de San Luis, y es el turno de escucharlo. Feliz de estar nuevamente acá en Firmat, ya estuve presente en el año 2015 cuando se hizo el campeonato argentino individual, así que vamos a dejar todo con el equipo para poder ganar. Bueno, comentanos cuáles son las diferencias en comparación, ¿no?, a esta experiencia anterior en 2015. Bueno, en el 2015 fue pelota goma individual, mano a mano sería, y ahora es en pareja, 2 contra 2. Sabemos que es un campeonato difícil, duro, donde están los mejores del país y bueno, hemos entrenado con el equipo para poder ganar y llevarnos el título una vez más. Sin duda es un esfuerzo que valdrá la pena. Sí, uno entrena, hace mucho sacrificio para poder llegar a la competencia de la mejor forma y enfrentarse contra los mejores es muy lindo como deportista, así que vamos a intentar ganar. Estaremos expectantes a lo que será el resultado de estos 3 días. Bueno, muchísimas gracias por difundir este deporte, muchas gracias a toda la gente de la comisión del club que hace un esfuerzo grande para hacer este campeonato, al presidente de la Federación Santafesina de Pelota, agradecido por el reconocimiento que me hicieron y muy contento, como dije antes, de estar en este hermoso lugar que es Firmat, ¿no? Ahí está la palabra del Puli Villegas, jugador tremendo que ayer se consagró subcampeón en realidad, porque Santa Fe fue quien quedó arriba
en el podio. Es verano, vamos a presentar a Pablo y, como dije, verano, ustedes se imaginarán dónde podemos ir. Presentación y nos encontramos con Pablo a campo abierto, a verano abierto. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511. Nada mejor que ir a una pileta, ¿eh? En verano, pileta, no hay forma de equivocarse. Y Pablo está allí. ¿Cómo es que decía Crónica? Estalló el verano, Pablo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen lunes para vos y para la gente que nos está mirando. Hoy vamos a dar una demostración de algo que no hay que hacer, de algo, o por lo menos de cómo no hay que venir vestido a un lugar como es la pileta del Firmat Fútbol Club en este caso. Tiene que ver con mi vestimenta del día de hoy, para nada acorde al momento. Recién, cuando yo llegaba al club, hablábamos con Carlitos, que es el bañero, si se quiere, que está a cargo, digamos, de la seguridad de las personas que vienen a la pila, y me decían, el año pasado habías prometido que te ibas a tirar por el trampolín. Bueno, la idea hoy estuvo, después, bueno, falló un poquito la ejecución y la preparación, pero yo prometo que de acá al final de esta temporada voy a saltar del trampolín más alto que tiene acá la pileta del Firmat Fútbol Club, Eduardo, una pileta que abrió sus puertas el día sábado con entrada libre para socios y para socias, una muy buena concurrencia. Y en este momento, como siempre decimos, es el momento de la jornada en el cual viene menos gente a disfrutar, digamos, de esta pileta. Recordemos, el Firmat Fútbol Club tiene una pileta más pequeña y una pileta mucho más grande y profunda, que tiene 3,5 metros de profundidad, creo que es la más profunda que hay en toda la región. Y en este momento, tan solo un pequeño grupo de chicos y chicas que vienen a disfrutar de las clases de natación que han comenzado en el día de hoy. Esta mañana también dio inicio la temporada de colonia de vacaciones, con también una cantidad impresionante de nenes y nenas que asciende a 200. Que bueno, pudieron disfrutar de esta primera jornada. Y ahora, aprovechando que no hay colonia y aprovechando que todavía no es el momento para aquellos que vienen a disfrutar de la pileta, que sacan su abono y que llegan aquí a partir de las 3 de la tarde, bueno, es el momento para aprender a nadar, algo tan lindo y tan importante para saber, digamos, no solamente como deporte, sino también como una cuestión de supervivencia, porque, digamos, es necesario saberlo para proteger, digamos, nuestra integridad en caso de caer al agua, ¿no? Exactamente, y los niños y niñas cuando aprenden de chico después se amigan con el agua y la pasa maravillosamente bien. Hoy estuvimos en las dos colonias, parte del inicio también de este lunes, por suerte comenzaron las colonias, se lo estaremos contando mañana, pero también, cómo no contar, Pablo, que ya están habilitadas las dos piletas, que ya se pueden ir, ya estaremos en segundos hablando de la villa. Sí, efectivamente. Aquí en el Firmat Fútbol Club el sábado quedó inaugurada la temporada, digamos, oficialmente. Los fines de semana la familia también se acerca a los clubes, no solamente para la pileta, sino también para las adyacencias, para poder disfrutar de algún almuerzo. Digamos, es una parte del año en las cuales los clubes cobran un poco más de vida que lo de costumbre, o cambia, digamos, hay menos actividad deportiva y hay más de esto, más encuentros, más reuniones y más poder aprovechar de otra forma los espacios que tienen los clubes. Seguramente mañana cuando compartamos las notas en las colonias se puede apreciar cómo una institución como la otra, o cuando estemos en diferentes lugares de la región, se aprovechan las instalaciones verdaderamente de los clubes, porque no es solamente la colonia venir a la pile, pasar el rato, jugar aquí adentro, sino que se aprovecha prácticamente toda la infraestructura que tienen las instituciones. Te dejo allí, Pablo, en un lugar muy lindo como el Firmat, y me voy a otro lugar lindo que tiene la ciudad, que es la Villa Deportiva, porque vamos al encuentro de Bárbara, que está en otra de las piletas de la ciudad. Miren qué lunes les estamos promoviendo para que se amiguen con el verano, Barbie. Un poco de viento y el tobogán detrás tuyo. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Efectivamente, un comienzo de semana, pero que nosotros ya lo sentimos acá como fin de semana. Hablamos del inicio de la temporada de verano aquí en la Villa Deportiva del Club Atlético Argentino. Nos encontramos a mis espaldas con la pileta ya inaugurando, también inaugurando la colonia. Así que bueno, un comienzo de semana propicio. Exactamente, nosotros queríamos este lunes comenzar de otra manera, siempre estamos corriendo tras las noticias más duras, y cómo no aprovechar, invitar, después de que hubo alguna lluvia, de que el domingo no fue de pileta, que este lunes ya tengan las dos posibilidades, la gente de Firmat y la región, la gente de Firmat y la región, de acercarse a los dos, en este caso los dos lugares, y en este caso la villa, que ya tiene todo ok también para arrancar, Barbie.
Efectivamente. Bueno, hablamos de que la temporada de verano aquí inició, nos encontramos unos pocos días nada más, ¿no?, de comenzar el verano, la estación de verano, pero bueno, aquí ya lo estamos sintiendo. Sí, la verdad que sí, se escucha el ruido del agua, la tranquilidad de un lunes que todavía no tiene lo que puede ser tener un sábado y domingo cuando corta el trabajo en su mayoría y todo el mundo elige ir a la pileta, y seguramente dentro de minutos aparecerán los primeros, esos que son fanáticos del agua y a la una ya van a cualquiera de las dos. Antes en la del Finuá veníamos natación, hoy en Argentina seguramente veremos alguno de esos fans del agua llegando. Efectivamente, Eduardo. Bueno, para los que no saben, también tenemos con uno de los primeros visitantes, al menos aquí en la temporada 2021 de la pileta, y bueno, esperamos sin dudas más por la tarde. Sí, al igual que el Pablo, no fueron con producción veraniega, fueron con producción de periodista, entonces están cambiados de periodistas y no se pueden tirar, se lo pierden. Quizás nos quedaremos unos minutos más. Gracias, Bárbara. Ahí estábamos, pintando este lunes de manera diferente. Hay que seguir con noticias, hay que traerlas de la mano de Mr. Bean. Se entregaron nuevos microcréditos en la red solidaria y estuvimos allí para contarlo. Primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbean.com.ar. Ingresá a www.mrbean.com.ar. Es la séptima entrega, ya llevamos más de $1,000,000. Entendemos que es un momento muy importante, uh-huh, que estos programas sigan vigentes, uh-huh, a modo de acompañar a los emprendedores en este caso, que sabemos y entendemos que es una forma de promover la economía territorial y en este caso local. Y como siempre, con diversidad en las propuestas de los emprendedores. Sí, la idea es esa, es poder renovar lo que tiene que ver con rubros. Veníamos por ahí más lo que tiene que ver con reventas y algo de producción. Así que ahora, bueno, profundizamos un poco en lo que es servicio, en este caso servicio de electricidad, gastronómico y, bueno, reventa también. Este sí, es un programa que viene del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lo que es economía popular, uh-huh, la idea es esa, no solamente acompañar a las familias con programas como la tarjeta alimentar, que sabemos que es fundamental, sino también lo que tiene que ver con la generación de trabajo genuino. Uh-huh. En este caso es autogestivo, pero bueno, es también otra forma de acompañar y de motorizar la economía. Para terminar, ¿cuántos créditos se entregan en el día de hoy? En el día de hoy van a ser 7. Es importante que la comunidad sepa que este programa continúa. Seguimos con el listado que tenemos, que es fuerte. Pero bueno, estamos tratando de agilizarlo un poco, sabemos las urgencias, así que le estamos poniendo un poco más de intensidad. Y que bueno, que sí, pueden seguir acercándose a Red Solidaria de lunes a viernes, de 9:30 a 12, y ahí los vamos a estar asesorando. Y bueno, una de las cuestiones más importantes es que tienen que ser emprendimientos que estén en marcha, que tengan un año aproximadamente de antigüedad. Y bueno, y después vamos a ir viendo en función de los formularios y todos los requisitos que tienen que cumplir. Hablemos de Supermercado Beltrán, de las mejores propuestas a la hora de tener ofertas al alcance de la mano. Mantecol clásico por 111 gramos, la bondiola Beltrán 100 gramos y más. Yo le digo 100 gramos porque le ponemos el precio. La unidad de medida 160 pesos y después usted elige. Cerveza Schneider rubia, 473 centímetros cúbicos. Un encanto para brindar con amigos, sin ni hablar el matecito que uno puede tener con el desayuno, con alguna vecina. Recuerde siempre, cada uno con su mate. Me parece que la pandemia eso lo ha dejado y es bueno también seguirlo conservando. Cada uno con su mate y cada uno en casa se queda esperando después de la pausa lo que tenemos para contar a través de la pantalla de televisión digital codificada en esto que llamamos TS Noticias. Ya volvemos. Todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le di. Banco Nación, sabemos que durante años renegamos diciéndoles, con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+,
Queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que en Santa Fe la obra pública y el plan Incluir dan trabajo a 18.500 santafesinos y santafesinas? Trabajo registrado y de calidad. El impacto de las obras es enorme de principio a fin. Cuando llegan las máquinas, los materiales, cuando todo está en marcha con el movimiento, los sonidos de la producción y cuando finalmente una escuela, un centro de salud, una ruta pueden ver la luz y venir a cambiar nuestras vidas. Una obra en marcha es una provincia transformándose. Santa Fe Provincia. Bingo Filmat, sexta edición, por solo 800 pesos mensuales. Sí, 800 pesos. Participás del gran sorteo final en junio de 2022 por un Fiat Cronos 1.3 Attractive, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Pago contado sortea en diciembre de 2021, una moto 110 centímetros cúbicos y 50.000 pesos. Prebingo por 1.300.000 pesos. Sortea en marzo de 2022. Sorteos mensuales con cuota al día. Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a través de nuestras redes sociales. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. A través del Centro Universitario Firmat podés estudiar carreras presenciales con amplia salida laboral. Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales. Tecnicatura en Diseño Industrial. Títulos emitidos por la UTN de Rosario. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Manuel Leiva. Licenciatura en Enfermería. Además, contás también con 33 carreras a distancia a través de UCASAL y en la Universidad Nacional de Villa María. La Licenciatura en Desarrollo Local Regional y más propuestas y convenios con nuevas universidades. Empezá a construir tu futuro. Búscanos en nuestras redes. Centro Universitario Firmat. Basali lanza B-Conecta. Es un módulo de conectividad amigable con tecnología de punta que permite monitorear de manera remota tu Basali desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Más espectro de bandas, mayor potencia de transmisión y amplia distancia de cobertura. Activa tus recursos. Basali te conecta. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. A DAPSA Posta Firmat le encanta acompañarte en todos tus viajes. GNC, combustibles de máxima calidad y tecnología de última generación. Lubricantes Element, productos para el automotor. Línea completa de Bardal, Jarama, urea líquida para camiones Mach 1, lavadero de camiones, gomería las 24 horas, baños, duchas, bar, cafetería, minimarket, minutas, menú diario, sándwiches de elaboración propia, productos para celíacos y diabéticos. En DAPSA Posta Firmat cumplimos 25 años de vida comercial. DAPSA Posta Firmat, ruta 33, kilómetro 684. DAPSA Posta Firmat, compañera de tus viajes. Bacán, la noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán, calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. En JB Repuestos tenemos repuestos para aire acondicionado, repuestos para heladeras y también toda la línea de gas refrigerante. Contamos con una gran variedad en repuestos de lavarropas automáticos, secarropas, microondas y cocinas. Y ahora también incorporamos toda la línea de herramientas eléctricas a batería y a explosión. Amoladoras, taladros, compresores, motosierras, soldadoras inverter y mucho más.
Ingresa ahora en www.jbrepuestos.com.ar y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. JB Repuestos, una empresa familiar en Firmar. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. ¿Dónde quieres vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos. Teléfonos 03465 1552-3930, 03465, 1552-3931, Firmat. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge, con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge, para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial, Hernández SRL. Ruta Nacional 33, número 2137, Chavá. Don Juan Autopartes, bombas de agua nuevas y reparadas, depósito de líquido refrigerante, semiejes, cables comando, placas y discos de embrague, partes de suspensión y dirección, pastillas y patines de freno, bombas y cilindros de freno, caños para circuitos de agua, cremalleras de dirección, fuelles para dirección y semiejes, puntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías. Teléfono 422-247. Firmat. Cuando juegan a las máquinas. Pintadito, ¿eh? El sur de la provincia de Santa Fe, allí en las imágenes que le proponíamos al regreso de nuestra pausa. Vamos a seguir hablando del sur de la provincia de Santa Fe. Nos interesa la palabra de los protagonistas y más en estas semanas con los cambios de protagonistas. De esto se trata lo que trae la gente de Mr. Bean. Somos la primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbean.com.ar. Ingresá a www.mrbean.com.ar. Vamos a recibir a Federico Valle, el nuevo presidente comunal de Chañar Ladeado, que está con nosotros y que está flamante en su cargo y en los problemas y las soluciones que hay que aportar. Federico, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, sí, tal cual como decís, plasmante en el cargo y bueno, ya acomodándonos un poco en la comuna, recibiendo a la gente y bueno, y interiorizándonos de todo lo que pasa por ahí. Una transición que lo tiene lógicamente a Matías, y Matías está detrás de cámaras, hablamos de Matías, el expresidente comunal, que te tendrá lógicamente en un ida y vuelta permanente de consultas, porque no termina en un día para el mandato anterior, sobre todo porque lo que queda es la continuidad de un montón de cosas que hay que darle solución y que hay que terminarlas de cerrar. Sí, tal cual como decís, fue una transición, la verdad que bárbara, porque con Matías, bueno, estuvimos juntos durante toda la campaña. Nosotros somos, si bien un grupo nuevo, pero es una continuidad de trabajo. Uh-huh. Por supuesto que le vamos a dar nuestra impronta, nuestra manera, tenemos maneras diferentes en algunas cosas. Que también es bueno para mostrarle a la comunidad, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que esa diversidad le hace bien a la comunidad, que se vaya renovando, pero en definitiva la transición y el camino recorrido por Matías es lo que queremos continuar. Continuar, trabajar, renovar también el espíritu, porque hay algo que muchas veces no se dice, sobre todo cuando se instala lo que es la política en Buenos Aires. A un presidente comunal le suena el teléfono a la 1 de la mañana si hay un problema en alguna calle, ni hablar de los peores momentos de la pandemia, que lo hemos hablado recién con Matías. Hay que estar predispuesto y hay que dedicarle, para hacer las cosas bien en política, hay que dedicarle tiempo y a veces la tarea particular que cada uno de ustedes puede tener no la puede llevar a cabo, tiene que dejarla de lado y la prioridad es ser en este caso el presidente comunal. Sí, sí, nosotros siempre decimos que el presidente comunal es las 24 horas todo el año. Y en los pueblos pasa un poco eso, que la cercanía, el saber dónde vivimos todos, el tener el número de teléfono de todos, entonces hace un poco que como decís, trascienda a los horarios habituales de una comuna. Si bien nosotros estamos todas en el horario comunal como todos, pero bueno, sigue nuestra actividad durante todo el día con la atención a la gente y demás consultas. ¿Y por dónde empezar este mandato? Más allá de las obras que uno debe continuar, ¿por dónde marcar la impronta de tu gestión y de tu equipo, que también tiene gente nueva? Sí, nosotros, bueno, un poco mantenemos gente que venía trabajando con Mati, tenemos gente nueva. Queremos un poco marcar nuestra impronta en cuanto al trabajo adentro de la comuna. Y bueno, y después de a poco creo que si bien tenemos prioridades, como por ejemplo seguir trabajando en seguridad, seguir trabajando en obra pública como se venía haciendo hasta ahora, pero bueno, eso creo que nos va a llevar un poco más de tiempo, ir analizando también las situaciones del país, las circunstancias que va a pasar el país, así que son cuestiones que las vamos a demorar un poco, pero que por supuesto queremos seguir trabajando en esas cosas. Cruzaría los dedos, no para decir esto, pero lo peor de la pandemia parece haber pasado, no se ha ido, no ha terminado, siempre nosotros remarcamos de aquí que hay que seguirse vacunando, pero uno también cree que, por ejemplo, para Matías y para muchos presidentes comunales, estos 2 años de pandemia han sido como 6 años de gestión. Te toca entrar en un periodo seguramente más aliviado, pero sí consustanciado con todo lo que fue la pandemia para que la comunidad siga siempre atenta. Sí, sí, seguro. Yo creo que coincido en lo que decís, que parecería que la peor parte de la pandemia la hemos superado, pero creo que de ninguna manera debemos relajarnos. Uh-huh. Siempre estamos ahí latente con que entran nuevas cepas y demás, así que creo que debemos mantener los cuidados. Si bien hay mucha gente vacunada, pero bueno, es importante que seamos conscientes de que todavía no terminó, no nos debemos relajar, más allá de que parece que en los pueblos y demás tenemos a lo mejor un cierto grado de relajación, pero creo que no, que tenemos que seguir concientizando y cuidándonos. Más allá de lo macroeconómico que puede ser hacia dónde va la Argentina en términos económicos y políticos, en corto alcance, en el lugar de cada uno, siempre que nosotros hablamos de Firmat, una ciudad muy ligada a la metal mecánica y también a lo rural, pero primero a la metal mecánica porque es una ciudad fábrica. Pero por otro lado, tenemos Añar, que es una ciudad que está mucho más ligada al campo y que económicamente, si la comunidad está bien, al presidente comunal le permite también desarrollar, trabajar dentro de los objetivos que ha planteado y no andar tapando agujeros. Hoy Chañar está bien. Hoy Chañar está bien, como bien mencionás, nosotros, nuestro pueblo está totalmente ligado a la parte agropecuaria, uh-huh. Por supuesto que tenemos industria y uh-huh. comercio y demás, pero bueno, tenemos un sector agropecuario muy pujante. Y si le va bien al privado y a todos los sectores, por supuesto que la comuna
Tiene un alivio, por decirlo de alguna manera, las tasas de recaudación son más amplias. Nosotros en Chañar no hay bolsones de pobreza, realmente en ese sentido se está bien. Hay trabajo, o sea que la gente está muy bien ocupada. Así que, pero sí, siempre que le vaya bien al privado, yo creo que acompaña a lo público para que siga bien de la mano. Por otro lado, creo que todos los desafíos son diferentes en cada una de las comunidades, pero hay algo que me parece que es importante, que es los jóvenes, sobre todo en su primera inserción laboral, pero también los jóvenes cuando se reciben, que no se queden en Rosario, que no empiecen a emigrar y por ahí, si regresan, que tengan un plafón donde desarrollarse. ¿Cómo está ese tema en Chañar? Sí, fue uno de los ejes de campaña que nosotros tuvimos. Nosotros creemos que Chañar debe capacitarse, capacitar gente para tener mano de obra calificada e incluso tratar de ver justamente esto, que los profesionales que salen de Rosario puedan volver al pueblo y tengan una amplia variedad de cosas para hacer. Así que fue uno de los ejes de campaña, estuvimos en contacto con la UNR para tratar convenios, becas, así que estamos detrás de eso, sabemos que tenemos que hacer un relevamiento bastante grande en Chañar para ver realmente cuáles son las necesidades y hacia dónde apuntarlo, pero estamos detrás de eso. Bienvenido, te agradecemos que hayas venido aquí en vivo, nos estaremos encontrando y viendo y ojalá podamos tener esta relación fluida que hemos construido con Matías, que esperemos seguir teniéndola después que ya no es presidente comunal, si nos quiere invitar a comer, estamos todos preparados y dispuestos. Así que bienvenido y muchas gracias. No, bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo por la invitación y esperemos entonces el asado de Mati. Bien, así de claro, Matías tiene la pelota en su campo, ahora ya no es más presidente comunal, nos invitará como un vecino de Chañar. Es bueno también terminar muy bien en relaciones con los expresidentes comunales. Nosotros tenemos que hablar de Venado Tuerto, aquí en Firmat ya es una realidad, el casco lo hemos asumido de gran manera, todo el mundo anda con casco. En pasos más atrás intenta hacer lo mismo Venado Tuerto, hay reparto, hay obsequios, esto hay que tomarlo y hay una campaña que siempre está vigente y se la contamos. SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511. Completar hoy la primera entrega y la primera jornada de esta capacitación para conductores en moto, que fue dirigida especialmente a los cadetes. Nosotros contamos con un registro municipal de cadetes que se armó en plena pandemia. Yo decía hoy que de los 500 cadetes que nosotros teníamos registrados en pandemia, hoy quedaron actualizados 124. Por lo tanto, bueno, pues, nos da a entender de que muchos han vuelto a sus fuentes laborales. Y bueno, de ese mismo registro, que para nosotros es un instrumento que queremos empezar a modificar con el tiempo, también a perfeccionarlo, bueno, hoy se convocaron a 40, pero terminaron viniendo un poco menos cadetes que están registrados en el registro para participar de esta capacitación, que fue muy interesante. Sí, así es, hoy en una jornada capacitando a conductores de motodeliveries de acá de la ciudad de Venado Tuerto, en una actividad mancomunada en la que la provincia gestionó a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para sumarse a su plan federal de entrega de cascos. Esta es la última localidad que estamos entregando, hemos recorrido 6 localidades, Tostado, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Rafaela y bueno, Venado Tuerto, en lo que es una capacitación y formación teórica a los conductores y luego la entrega del el elemento de seguridad como lo es el casco. Primero agradecer a la provincia, no solamente a las autoridades, sino al compromiso que demuestran las autoridades cotidianamente en cuanto a lo que es seguridad vial y al municipio por tomar la seguridad vial como una política pública, porque en definitiva es salvar vidas. Lo que te puedo contar que a lo largo de todo este año, la verdad que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos tratado de ser lo más federal y amplio posible un programa de entrega de cascos, que ya a la fecha lleva más de 10.000 entregas. Que en definitiva la entrega es la última parte de todo lo que es un proceso de capacitación y educación para las personas que acceden por primera vez a la licencia de un motovehículo, para las personas que trabajan en un motovehículo, para las personas que son encargadas de tomar los exámenes de conducir para dichas licencias y para las personas que son encargadas de hacer cumplir las normas de aquellos que manejamos motovehículos o cualquier otro tipo de vehículo. La verdad es que en Santa Fe en particular hemos encontrado una agencia no solamente receptiva, sino que trabaja cotidianamente y fuerte
fuertemente en la prevención y en la generación de políticas públicas de forma tal de cuidar a todos los santafesinos. Para nosotros es un placer cuando tenemos gente tan comprometida poder trabajar, porque es mucho más dinámico y más fácil, porque todos entendemos que lo que estamos haciendo son políticas públicas para salvar la vida. Así que nada, agradezco enormemente la voluntad, la contracción al trabajo de todas las autoridades provinciales, de las autoridades municipales y en particular, bueno, a toda la gente que vino a capacitarse, porque un día laboral, estar más de una hora arriba de la moto, aprendiendo prácticas nuevas que te pueden salvar la vida el día de mañana, incorporarlas, no es sencillo. Vos sabés que el proceso de manejar un motovehículo es un proceso educativo, el apego a las normas también es un proceso educativo, y bueno, y por suerte hemos encontrado una amplia recepción a lo largo y a lo ancho de todo el país, no solamente en motovehículos, sino de tratar de empezar a sembrar las políticas de seguridad vial como políticas públicas en educación. Y es por eso que también hemos capacitado más de 5.000 docentes a lo largo y a lo ancho del país, y Santa Fe es uno de los lugares en los cuales también estamos capacitando. Clarito, lo decía, y hay que capacitarse, cómo no. Nuestros amigos de Sportivo Bombal en este año han cumplido 100 años. ¿Cómo no celebrarlo y de esta manera? Club Sportivo Bombal, tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Vamos a hacer una nueva pausa, Atentos que hay más para contar. Vamos a establecer contacto con Venado Tuerto. Vamos a hablar de lo que ha dejado la venadense de básquet, que tendrá su capítulo final el día martes tras la televisación anoche de TDC, de lo que fue el segundo capítulo de la final de la venadense, en donde se impuso Sportman de Villa Cañas. Todo finalizará en Venado Tuerto con la propuesta inmejorable. Vamos a Beltrán. Si quieren mantecol, lo tendrán para esta fiesta. Si lo irán a buscar a Beltrán Supermercado. Si quieren el mejor fiambre, la bondiola de Beltrán. 100 gramos como mínimo para llevarse lo mejor en la mesa de fiambres. Cerveza Schneider rubia de 473 centímetros cúbicos y entre otras cosas también lo mejor del budín valenciano. Pausa. Venimos por más. Quédense allí. Tres reyes van en un barco. Son tres leyes. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que en Santa Fe la obra pública y el plan Incluir dan trabajo a 18.500 santafesinos y santafesinas? Trabajo registrado y de calidad. El impacto de las obras es enorme de principio a fin. Cuando llegan las máquinas, los materiales, cuando todo está en marcha con el movimiento, los sonidos de la producción, y cuando finalmente una escuela, un centro de salud, una ruta pueden ver la luz y venir a cambiar nuestras vidas. Una obra en marcha es una provincia transformándose. Santa Fe Provincia. Bingo Firmat, sexta edición, por solo 800 pesos mensuales. Sí, 800 pesos. Participás del gran sorteo final en junio de 2022 por un Fiat Cronos 1.3 Attractive, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Pago contado sortea en diciembre de 2021, una moto 110 centímetros cúbicos y 50.000 pesos. Prebingo por 1.300.000 pesos. Sortea en marzo de 2022. Sorteos mensuales con cuota al día. Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a través de nuestras redes sociales. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. A través del Centro Universitario Firmat podés estudiar carreras presenciales con amplia salida laboral. Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales. Tecnicatura en Diseño Industrial. Títulos emitidos por la UTN de Rosario. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Manuel Leiva. Licenciatura en Enfermería. Además, contás también con 33 carreras a distancia a través de UCASAL y en la Universidad Nacional de Villa María. La Licenciatura en Desarrollo Local Regional. Y más propuestas y convenios con nuevas universidades. Empezá a construir tu futuro. Búscanos en nuestras redes. Centro Universitario Firmat. Basali lanza B Conecta,
es un módulo de conectividad amigable con tecnología de punta que permite monitorear de manera remota tu Vasari desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Más espectro de bandas, mayor potencia de transmisión y amplia distancia de cobertura. Activa tus recursos. Vasari te conecta. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Bacán. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. En JB Repuestos tenemos repuestos para aire acondicionado, repuestos para heladeras y también toda la línea de gas refrigerante. Contamos con una gran variedad en repuestos de lavarropas automáticos, secarropas, microondas y cocinas. Y ahora también incorporamos toda la línea de herramientas eléctricas a batería y a explosión. Amoladoras, taladros, compresores, motosierras, soldadoras inverter y mucho más. Ingresa ahora en www.jbrepuestos.com.ar y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. JB Repuestos, una empresa familiar en Firmat. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo. Pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Walter Fernández está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. Thank you.
está otra vez. La Asociación Menaense, que se emite en su televisación por TDC y que anoche tuvo la posibilidad de vivir una gran final, tiene el plato fuerte que será el martes. Vamos a Venado para encontrarnos con JJ López, nuestro querido compañero, para hablar también de las sensaciones que se tienen en Olimpia y lo que ha pasado en Venado Tuerto, puedo decir yo, a ver si me animo, en el Estadio de Olimpia como si fuera en Villa Cañas. Jota, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Edu? Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes ya. Sí, esto tiene que ver con la posibilidad que permite la televisión, ¿no? Siempre, y lo charlábamos semanas atrás, cuando justamente destacábamos eso, ¿no? La importancia de que permite que mucha gente que por distintos motivos no puede acudir a ver un partido, en este caso una final, pueda verlo cómodamente en su televisor o pueda verlo dentro de un estadio de como ocurrió anoche, ¿no? En este caso, siguiendo la televisación de ustedes, ese muy buen laburo realizado técnicamente y también, por supuesto, allí dentro del estadio, en este caso de Sportman, que mucha gente de Venado Tuerto lo pudiera seguir. Recordemos que una semana atrás había venido alrededor de 2.000 personas en el estadio de Olimpia, uh-huh. La mayoría de Olimpia, después muchos de Sportman y muchos también neutros, en un estadio que en un momento tuvieron que cerrar el ingreso del público. Seguramente lo mismo va a ocurrir mañana, y bueno, con una capacidad mucho más limitada el partido de anoche en Villa Cañas, allí en el estadio del Tren Blanco, y esto hizo que, por ejemplo, la gente de Sportman a Olimpia solamente le pudiera ceder unas menos de 100 entradas, ¿no? Para que pudieran ir hinchas. Obviamente eso quedó chico, con la expectativa de que podía ser campeón el elenco de Olimpia. En definitiva, Sportman estiró la serie un tercer partido. Y bueno, que muchos hinchas se tengan que quedar aquí en Venado Tuerto siguiéndolo o por la pantalla de TDC o, en este caso, yendo al estadio, donde por otro lado se puso una pantalla gigante y se pudo seguir desde la virtualidad. Es cierto, por allí no se le dio una gran, gran difusión, y una pena, porque además era una manera de colaborar, ¿no? No se pedía que paguen, sino que se lleve un alimento no perecedero. Esto era lo importante también, para destinar a una institución. Y bueno, alrededor poco más de 100 personas habrán ido. Yo creo que pudieron haber ido más, pero bueno, no solamente tal vez la falta de difusión, sino al mismo tiempo que hoy hablaba con nuestro compañero Leandro Palomir y me dice: Jota, pero acá tenía que ver con que se vio en otras plataformas y que se vio a través de la web, a través de online, a través de ustedes y por YouTube, con el trabajo que hicieron ustedes. Entonces, muchísima, pero realmente muchísima gente, o por su televisor, a través del cable, o a través de internet, lo pudo seguir. Entonces, eso hizo que merme un poco la cantidad de personas que vaya al estadio, ¿no? Y habrá que ver el martes lo que va a ser ya en el desenlace, porque el martes habrá campeón en Venado Tuerto, lo que puede ser también desde Villa Cañas para aquella gente que no pueda ir. Exactamente. Si bien va a tener una buena cantidad de entradas, siempre es poco, porque además aparecen, claro, muchísimas personas neutras. No solamente del básquet, vemos gente de otros clubes, sino también vemos gente en sí del deporte, que a lo mejor no fue en todo el año a la, claro, cancha de básquet, que aparece en estas instancias finales porque nadie se quiere perder la final. De hecho, que mañana va a haber campeón. Hacemos una aclaración. Más allá de que se habló de una cantidad cercana a las 3.000 personas, la gente de Olimpia, un poco que charlando con ellos, nos decía: a ver, no hay esa capacidad en el estadio, claro, de Olimpia, o al menos no estando toda la gente sentada como estaba en el primer partido. Yo creo que menos de 2.000 personas. Es cierto que hay antecedentes, como por ejemplo aquel del año 1996, cuando Olimpia le ganó la final a Atenas de Córdoba, 105-100, en junio del 96, y fue campeón de la Liga Nacional. Pero ¿qué pasa? Ahí había gente por todos lados, había gente en los pasillos, abajo del aro, no cabía un alfiler, estaba toda la gente parada. Entonces, bueno, ahí podemos estar hablando de arriba de 3.000 personas. Pero si no, yo creo que mañana va a ser difícil que se superen las 2.000 personas, ¿no? De todas maneras, estamos hablando de 2.000 personas, y cuántas veces queremos que haya una cantidad como esta en un partido de básquet. Contamos a la gente, y a Cota, bueno, estamos viendo las imágenes con el gimnasio de oscuras, porque fue eso lo que sucedió, para que por lo menos ayudemos, claro, y demos un aporte de esta cantidad de gente que no es la que por ahí trasciende, que es enorme, y para darle la mano a los dirigentes, decir, bueno, había, claro, menos de lo que se dice, pero igualmente es muchísima, y también el gesto de llevar un alimento no perecedero.
Exactamente, exactamente, con esa posibilidad de aportar. Posiblemente la gente de Spormas le estemos dando una opción para que este tercer partido también haya gente en Villa Cañas que lo pueda ver de esta manera. De todas maneras, mucha gente a través de la virtualidad y del trabajo de ustedes lo va a poder seguir. Decir que en líneas generales, yo hasta ayer decía que en el básquet está yendo, en líneas generales, ¿no? Tal vez más gente que en el fútbol, pero bueno, hubo algunos casos en el fútbol, sobre todo en este final de Liga Benadense, que tuvo gran cantidad de gente. Uno fue el partido de Rivadavia Central Argentino en la División B, el otro día también la definición de uno de los ascensos en cancha, sobre todo de Centenario. Centenario. De Centenario y Rivadavia, también con una gran, exactamente, en cancha de Centenario. Y bueno, y el otro fue ayer con la final de la Liga Benadense, que se cortaron algo así de 2.200 y pico de entradas ayer en el Partido General Belgrano Juventud Unida, lo que uno quiere, lo que significa que alrededor de 2.500 personas hubo en el estadio de General Belgrano, y otras tantas se esperan para el segundo partido en la cancha del Verde, en la cancha de Juventud. Jota, muchísimas gracias por esto, para refrescar un poco lo bueno y el momento de la pandemia, de alguna manera, que permite ir con una gran cantidad de público. Estamos aprendiendo de lo que no nos dejó hacer la pandemia, por eso me parece que hay buenas convocatorias. Lo que pedimos siempre entre todos los medios es: hay que vacunarse para poder seguir haciendo esto. Sí, y por otro lado va a ser en muy poquitos días, literalmente una obligación, ¿no? Con esto que ha anunciado el Gobierno Nacional a partir del 1 de enero. Así es. Edu, gracias a vos y a toda la gente de TDC. No, por favor, ahí estaba Jota pintando lo que dejó. El martes, mañana, la ve por televisión digital codificada, la propuesta de la final con los relatos de Javier Rossi y los comentarios de Ignacio D'Agostino en esta pantalla. Fútbol también hubo. Por la pantalla de TDC también. ¿Cómo no hablar de qué pasó en la Casilense? Señor director, presentamos y vamos. Vamos a ver qué pasó. Belgrano es el nuevo campeón de la Liga Casilense. Recordemos que la semana había tenido un ida y vuelta porque parecía que no podía jugar en su cancha Huracán de Chavás. Ese era eso, era el momento de la previa. Bueno, se pudo jugar, se pudo vivir, pero el campeón se quedó en Arequito. Belgrano es el nuevo campeón en un partido más complicado que el anterior, porque recordemos que el de local le había resultado cómodo. El equipo de Belgrano se consagró campeón, consiguió llegar al límite de lo que exige la competencia. Ezequiel Lazo le dio el triunfo al equipo de Belgrano de Arequito. Esta noche lo podrá ver en el día después. Los hinchas de Belgrano festejaron en lo que se conoce como el Chiquito Domínguez, el estadio de Belgrano. En el retorno a su localidad aplaudieron, realmente disfrutaron y mucho. Y ahora hay que decir que hay que ver parte del festejo con esto que es Belgrano campeón. Felicitaciones a Belgrano y por supuesto también a Huracán por haber llegado al último capítulo, que es lo que todos buscan, pero la final tiene estas cosas. Ganó Belgrano, fue el campeón. Y nosotros, señor director, si usted tiene ya a mano las placas de cierre, desembocamos allí para cerrar este programa de lunes. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo muy barato. Gracias, señor director. Vamos a la quiniela nacional. 6.243 a la cabeza, 6.173 segunda ubicación, 4.429 el tercero, 900 el cuarto, 2.719 el quinto. Vuelta de página. Quiniela, provincia de Buenos Aires, 8.731 a la cabeza, 7.464 segunda ubicación, 3.843 tercero, 7.806 el cuarto, 3.789 el quinto. Y cerramos con la quiniela provincia de Buenos Aires. 7.387 a la cabeza, 7.167 segundo, 5.473 tercero, 1.675 el cuarto, 7.840 el quinto. Bombal, tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Mercado de cereales, la soja cotizó en alta 36.300, el maíz en alta 21.900, el trigo también en alza 24.800, tendencia hacia arriba para el sorgo con 19.400, se mantiene estable el girasol 47.800.
fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbin.com.ar. Ingresá a www.mrbin.com.ar. Este martes habrá lluvia y bajará la temperatura, 13 y 23 mínima y máxima. Ya el miércoles se despeja y empieza a subir, 15 y 29, con un jueves soleado, con una temperatura hermosa para ir a la pileta, 17 y 32, ni hablar el viernes, 18 y 33 para los chicos y las chicas de la colonia en toda la región, y el sábado 19 y 34. Y hablando del viernes, en este programa vamos a tener el sorteo el viernes de una motocicleta y un gran premio en dinero del bingo del Firmat. El viernes, recuerde, sígalo comprando que el viernes se viene el sorteo mensual aquí. El junio del año que viene vamos a estar sorteando el final con una gran fiesta que hará la gente del Firmat. Pero mientras tanto en TDC, una de esas motos se la pueden llevar este viernes. Bingo del Firmat Fútbol Club, pago conteo, sortea diciembre 2021. ¿Y dónde va a sortear? Aquí, en la pantalla de TDC. Gracias. Muchísimas gracias. Mañana regresamos para hacer TDC Noticias.